Regreso y la verdad es que no me estresen, ¿eh? No me, no me estreses. Por favor. Este, ya llegué estresado. Ya llegaste estresado. Ya. ¿Y eso por qué? Pues el tránsito a la ciudad. ¿A poco te tocó tránsito? No, hasta eso no. Ah, ah, ¿Es estrés? persona Muy tóxica, bien. estresado, <risa> ansioso? <risa> Muy bien. ¿Y tú, Elaine, <laughs> cómo vienes? Relajado, relajado sin relajado. que me pueda afectar su estrés de este señor. Por favor. ¿Tu padre, cómo vienes el día de hoy? Como siempre. Yo hoy vengo Dalai. Nada más, pásenme bien. los azúcar para ponerle azúcar a los churros, por favor. Eso. Muy bien. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de estrés y ansiedad, porque ustedes lo pidieron. Y la verdad nos acompaña el coach en desarrollo humano, Jonathan Martínez. Bienvenido. Yeah. Muy bien. Muchas gracias, Pati y Padme. ¿Cómo están? Bien. bien, gracias. Y pues muchas gracias por acompañarnos. Y también nos acompaña el psicólogo alan Leiva. Hola hola cómo están ya lo ubican la verdad también por ahí yo también aplaudo ves nada más ¿eh? te quiere estresar con esos aplausos ya, ya me se está estresando quieres estresar se, es como quiero ponerme a prueba psicólogo así exacto. mira. a ver quién vamos ¿Quién a llevarte al límite pero bueno no ah, es cierto muy bien Alain y Jonathan platíquenos eh, un poco sobre todo pues casi no se vive verdad eso del estrés pues es un tema muy interesante el estrés no porque vivimos día a día con él ¿No? El, el, está catalogada como la enfermedad del siglo XXI. El, Así el estrés. Es. O sea, ya vivir con estrés te da esta importancia. ¿no? ¿Cómo te fue en el trabajo? No, pues estresante. ¿no? Y, y hasta nos levantamos el cuello que tenemos un trabajo estresante, cuando en realidad es, es una emoción que está tentando contra nosotros. Oye, Así es. ¿Y de qué viene el estrés? El estrés viene por muchos factores. ¿no? El, la economía puede ser uno. ¿no? Te estresas. El consumismo te estresa, ¿no? si la chamarra de moda, el celular de moda, eso estresa. O sea no tenerlo, la, te estresa. No tenerlo estresa, sabes? Ah, ¿sí? Este, la moda, la economía, el trabajo, la carga de trabajo y este concepto que nos ha dado la vida de ser multitax, ¿no? de hacer muchas cosas al mismo tiempo. Así es, los suegros, eso to, es todo es. eso estresa. Los negros, <laughs> no, yo también. Los, los, ¿Los, los, ¿Los, los dos, eh? o sea, no, no es así. proyección. No, es mi caso. no, 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 no yo tampoco. Mira o sea, estoy para. dando, mu dando mucho. El espejo sí yo también. Plancaron. Sí, los dos. algo que hay. Organizar una cena para los negros. No, al contrario. Ah, okay, no terminó de decirlo. No, ya. se asustaron antes de tiempo Ustedes mal pensando? pensados okay, Sucios que bueno, bien Chica que está saliendo, por ahí le recomendamos Que ya somos ah, del origen de su divorcio. estrés sí. Pero es que estamos hablando de estrés Y no, no estamos muy felices, eh O sea, ¿qué, qué pasa? ¿Qué pasa en esta cabina? A ver ¿Qué pasa en esta cabina? Bueno, el, 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 no el, el cuerpo, nada estresados El cuerpo también es sabio, ¿sabes? El cuerpo se va adaptando al nivel de estrés Va generando un, una capacidad Un umbral del dolor o del estrés, mayor tolerancia. Y eso eh, dentro del, del, del organismo se llama resistencia. El mismo cuerpo te está diciendo, puede ser más resistente, más resistente, más resistente y va. ¿Cómo puede saber la gente, nuestro público, que sí están estresados? Lo acabas de decir muy bien, el umbral, hay veces que no conocemos nuestra capacidad de resistencia. ¿Cómo saberlo? Pues mira, inicialmente, ¿cómo detectamos que está el estrés y cómo va aumentando? Punto número uno, el pensamiento, el pensamiento te lleva a una emoción, los pensamientos negativos te llevan a una emoción y esa emoción te lleva a una actitud, si, si te pones atento en lo que, en cómo estás actuando, qué estás pensando, qué emoción está detonando y cómo estás actuando, te vas a dar cuenta que a, habrá cosas que no estás haciendo bien a causa del estrés. Muy bien. Ese es el principio. Alay, eh, platícanos un poquito más en términos. ¿Pero se puede decir médicos o algo así? Psicológico. psicológico? La ansiedad. La ansiedad es algo interesante porque viene animal, de la mano. Viene de la mano, pero son sutilmente cosas totalmente distintas. Porque el, el, la ansiedad viene del de pensamiento únicamente que viene de tu cabeza. Porque el estrés puede venir de algo real, ¿no? Ves a un animal feroz, sientes estrés. Pero la ansiedad es solamente imaginario. Eso es lo más interesante. Ahí me suena algo, a ver, eh, también para Padme, que es psicóloga. Eh, hay muchas historias de que a veces nosotros somos lo que pensamos. A veces hacemos unas historias sí. y es que ya dijo ella y es que y entonces ni sabemos si realmente es así y, y ahí empezamos con ansiedad. Sí, sí, realmente. Nos hacemos historias y sí. de ahí viene todo. De hecho, eso. todo lo que vivimos está en la mente tú te imaginas que de pronto tu novia no viene porque está con el otro y que ya se Ojo, imaginaste, no sí. ya, imaginaste Ojo, ya, viste ya imaginaste el color del coche la historia y claro. entonces hasta qué le vas a decir si llega exacto ya te ya, ya hay un nivel de ansiedad grande que todo está en tu mente si realmente dejáramos que las cosas fueran como tal son otra versión sería de la realidad, pero te, tendemos a que el cerebro o el cerebro le encanta pensar negativo, siempre. Eh, vas a, al doctor y, híjole, estoy mal y ya me... Te, te, te ¿Es te más fácil los... pensar negativo o qué pasa? ¿Por qué la enfermedad es, es el tema de hoy? O sea, ahorita eh, podemos hablar de qué será un 80% o puede la ser hasta La mente está 90? orientada a la crisis, la mente está orientada a la crisis. Por eso siempre tenemos... Bueno, mira, negativos. yo aquí te voy a decir, desde mi punto de vista, lo voy a manejar, ya que ellos están manejando su tema, yo te uh -huh. lo voy a decir a nivel energético. La Está emoción, bueno. sí. Bueno, pues digo, Por para sí, hacer como sí, que, que ahí, nuestra triada y empezar a manejar el complemento. Parlamé, perfecto. complemento. La energía, obviamente, <laughs> todos somos vibración. Está sí. comprobado científicamente que en base a lo que tú vibras es como vas a elevar esa frecuencia. De ahí tiene que ver siempre una emoción que tenemos. Si yo en este momento te digo, Pati, acabas de recibir un ramo de flores de un admirador secreto. Ya, te vas a emocionar. Oh, ¡Wow! Pero en este momento ¿Por ¿qué, lo ¿qué crees que sacar a la luz? <risa> <risa> Exactamente <risa> ve y ahí viene la parte negativa en el cual oye, y si es casado y si se van a enterar y me salió esto, en vez de disfrutar siempre la situación positiva, nos vamos más en esta situación negativa y llega a tener mucho más peso, porque por desgracia así nos han enseñado culturalmente hablando. Entonces, por energía, si está comprobado, que yo siempre se los digo, eh, uh, ahora que estoy dando conferencias a todos los médicos que los amo porque me han recibido mucho muy bien y cada día me están contratando en más hospitales y les digo está comprobado científicamente hablando que un pensamiento afecta una gota de agua imagínate tu cuerpo que somos tres cuartas partes de agua cómo afectan tus pensamientos porque la vibración a pesar de que la gente te dice que es más baja es mentira la vibración sobre algo negativo supera a tu situación Positiva Porque empiezas aquí A Siempre latir Siempre supera lo negativo Siempre Yo estoy de acuerdo con Pablo. Aquí supera es, Empieza tu corazoncito así Es más fácil La mente por acá bien. Y ya lo visualizaste Y no, de hecho hasta nos dicen este, mejor piensa mal para que te, o sea, ¿no? Piensa, piensa mal, mal ¿no? Exacto, está mal. Quiero complementar esto porque es importantísimo. Por favor. Porque el pensamiento lo que hace a nivel científico en tu cuerpo es que mata las neuronas génesis Así o las es. células, génesis, eh, las células ¿Sí? madre, que son las las génesis, la, la que hace otras células. El, el pensamiento negativo ataca directamente este tipo de células y es mucho más grave tener pensamientos negativos que fumar o las drogas. Ah, así o el alcohol. es. Claro. Te, por eso hay personas que se ven más viejas. Así es. Y que son como con caras medias feas. ¿De ¿Por qué volteas ejército? a ver acá, eh. A ver, o sea, no, no, no volteas a ver acá. Así, estás ¿No? Como brujas aquí. amargadas. ¿no? Así es. No, 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 no. no acá, 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 yo lo volteé a ver acá. Ah, no, bueno, no. Mi vibra fue por acá. No, no. Yo no, no. sé. Y que aquí yo les quiero nada más complementar a los dos. Que por ello es que siempre yo les comento que hay que aprender a ser espirituales. ¿Y qué se refiere a aprender a ser espirituales? Ponte hacer 30 yoga. segundos, no. Okay. En ese momento el pensamiento de la persona, porque no sabemos si se le cruzó a alguien en ese momento cuando ya se iba a llegar a estacionar, si en ese momento recibió un último mensaje del WhatsApp para poder llegar contigo y ese fue un detonante. Así Entonces es. es aprender a que si tú ya siempre les digo que entrar en la espiritualidad es como entrar en la mafia, porque obviamente una vez que ya sabes ya no te puedes salir. Interesante ¿no? eso que estás comentando para ahí tantito Padme, porque ahí les va esto, o sea. ¿Hasta, ¿Hasta dónde podemos aguantar a ese tipo de personas que nos estresan? Porque dicen. ¿Es pues que... ve, aquí lo tengo. No, no, o sea, Dale, es cierto. Este tipo de personas Ahí, mira, dox, sí, sí que vaya, vaya aguanta el mío. ¿Hasta <laughs> dónde los podemos aguantar? Porque eso también sucede, ¿no? Sí. Hasta el momento en el que pierdes la funcionalidad de tu vida. Es decir, que ya depende de, de, de esa persona el que de pronto. Ya no seas feliz, o sea, el que de pronto ya no te sientas bien, el que de pronto está superando ya tu, tu, tu bienestar y el que también ya te está robando algo que es tu persona. Así es, porque mira, Tú hay personas que las tranquila. toleras, te, te avientan, yo, yo soy muy tolerante, o sea, a mí me avientan una, avientan dos, pero a la tercera aguas, o sea, porque sí ya, ¿sabes qué? Soy muy determinante y a mí no me gusta porque en eso sí como que yo soy así de que, ¿no? No te pasa con una persona que te vas a estacionar o algo y te está, hasta se ponen, ¿no? O sí, sea, pero o vas manejando y tú das el pase a una persona, pero se vienen pero todos. todos. Y tú, este por favor, o, o lo contrario, ¿no? O sea, que tú quieres entrar y dices, bueno, yo siempre soy tan amable y, y aquí se debe, es uno, uno, uno. Fíjate, uno, Pati. ¿no? Y entonces los, los demás no te dejan pasar. O sea, mm. entonces ahí es como dices, eh, soy tolerante, pero en todo el día este, aguantar eso, más el tráfico, más eh, todo lo demás... Y, y, aguanta, y llegas y, y aguantas a una persona que toda la vida la tienes que aguantar, entonces dices, ¿hasta dónde? Sí, ya es un tema. Si ya eso te pasa afuera y también te pasa en tu casa, entonces revisa qué estás, qué estás cómo estás vibrando tú, porque sí. seguramente algo te estás enganchando con ese tipo de personas. Ya no es psicología, ya, es, ya va más ya Es va más como allá. que te enganchas tú, ¿no? Sí, y de, de verdad hay personas que les encanta engancharse con todo mundo y le va regalando su bienestar a todo mundo. Y son mundo. las personas no, Y eso ya es una psicopatía, ¿no? Podría ser, no. Hay unas personas que son adictas al, al, ah, al estrés, es. al No, al, al ¿y sabes qué mal. pasa? Que a veces, o sea son a lo mejor un día en el año te pasa eso. Y o a lo mejor eh, tu día es malo. Si, sí, es pues una vez al año está buenísimo, pero seguramente está a complicado muchas personas les ciudad. pasa. De hecho, hay gente que le encanta vivir en el estrés. Si no hay estrés, no se siente si bien. Se va está peleando, adictivo. ¿no? Bueno, no, lo pues, buscan lo busca. Lo el busca. Estrés, el, ah, el ¿sí? estrés también es un busca. mecanismo es de sobrevivencia. ¿verdad? O sea, el, el, el estrés también tiene su lado positivo. Y uh -huh. su lado positivo es que genera ciertas endorfinas y sustancias químicas que te mantienen alerta. Tiene su lado positivo. Siempre y cuando busques el abanico de posibilidades claro. para que en ese momento que estás en la encrucijada uh -huh. sepas cómo salir. Cómo utilizarlo. Yo aquí únicamente sobre lo que estabas diciendo, Pati, hay un video que ahorita está viral, uh -huh. en el cual lo subieron uh -huh. hace como dos años, pero apenas ahorita está siendo viral, en el uh -huh. cual hay una chica delgadita. Uh -huh. Que está sentada en el lugar, son como 6, 7 de la mañana en donde todo el mundo está subiendo Y a eso me refiero, ¿por qué el horario? Porque todas traen al bebé y al niño en brazos Entonces uh -huh. tiene que ser la hora de la guardería o la hora de entrar a la primaria Porque no manejan horas Entonces llega una señora con el pretexto que tiene el niño La mm. chica está sentada, ¿sí ya lo vieron? Sí, no, sí, sí. yo no lo he visto Entonces le dicen y la obligan a que se pare en ese momento en el asiento del metro lo que hace la señora, tomando como pretexto que aclaro, para mí todos están mal, es que la empiezan a golpear. E incluso, pero a todas las señoras se le van encima a la chava, pero golpes, golpes de, de hombre hasta que la levantan y ella, oigan, pero pues es que yo llegué primero y yo también vengo cansada, ¿no? O sea, es el único argumento. De tal manera que la chica está jalando la alarma, se le van todas encima. Y obviamente se burlan incluso en ese propio video y dice, "A ver si para la otra no aprendes a dar el lugar." Aquí la situación es que había otros lugares, había otra situación que también estaban otras mamás con los hijos, pero yo vuelvo a esta situación de valores. No puedes tú estar diciendo y otra vez irte a la ley de que, como lo acabas de decir bien Pati, porque yo llegué primero. Me voy a sentar, o con el pretexto que yo traigo al niño, te voy a parar y te voy a agarrar a golpes. Porque entonces, ¿qué ejemplo le estamos dando cuando el no, 90% a los niño? No. Más La que tolerantes, es. empáticos. Porque si no, obviamente. También educación. Valores, visibilidad. que no sí. tiene educación. O sea. Así es. Puedes ir a, a, a donde tú quieras y hay personas que no tienen nada de educación, ¿no? Y no tienen nada de tolerancia. Y bueno, uno debe de ser el tolerante en ese caso, ¿no? As, sí. pero hasta cierto, punto. hasta cierto algo grave punto, que, que creo de este de, de este de este de video es que la humanidad y no solamente México está yendo hacia allá el nivel de agresión o sea, ahora vemos tantas cosas que pasan a nivel mundial que ya han superado ya muchos, eh, mucha agresión muchos estoy estrés. de acuerdo contigo creo que tendríamos que regresar a los valores a las bases a las Así personas es. Los que quieran, los porque, realmente, hablando, ¿no? es porque realmente creo que está grave ese tema, que ya hacen justicia por su propia mano, y aparte lo hacen viral, y la gente le encanta y lo sigue Así viendo, es. ¿no? y lo sigue compartiendo, y entonces incita más, yo creo que aquí la invitación es a regresar otra vez. La educación vez. en la casa. La educación en la casa, los, los valores, valores, y regresarla, a que estamos hablando de personas. Bueno, sí, pero sí. ahí permíteme tantito, entramos en el debate de hace, de hace ratito, ¿no? O sea que eh, sí, está bien, o sea, lo que tú dices, pero regresamos a que a los derechos humanos, a que si la mamá le pega al hijo ya se va, bueno, se mete en problemas y eso antes era. Nosotros, nuestro psicólogo era la chancla, ¿no? Ándale, no recuerda. Era buenísima, dicen por ahí. Y era, <laughs> no, no fue la chancla, sandaleta. te volteaba a ver tu mamá la, y, y bueno, hasta te derechito de... te ponías sí, y sí. ya más ibas sí. como el agua a ver si no te veía <laughs> tu mamá. Sí, Ay, pero te volteaba a ver y otra vez no. ahí pero te quedabas, encantado. Los comportamientos agresivos son del estrés. El estrés nos nubla de toda razón. El estrés te desconecta. ¿De, de es, Vives ¿qué? tan rápido. ¿De qué comportamientos agresivos? Ese tipo de reacciones. ¿De, de que nos a, Las agresiones. Eh, bueno, en el metro, partiendo del ejemplo que acaba de dar Padme, uh -huh. también es estrés. O sea, okay. parte el, el estrés te nubla la razón. Es una realidad. Te nubla la razón el estrés. Emocionalmente te nubla. Pero, es más, eh, ¿Desde el estrés viene la ansiedad? O, observa, yo voy a los centros comerciales en oficinas y ves comer a la gente de volada. El estrés te está nublando de disfrutar tu alimento, que es algo importante. Estás nutriendo al cuerpo. Uh -huh. El estrés te está nublando. El estrés por ir en el celular contestando un mensaje, te, no, no te fijas bueno. en cruzar la calle. El estrés te nubla. Eh, ¿el, ¿El celular nos da ansiedad? Sí, claro. muchísimas Pregúntale ansiedad. a Lai cuando pierdes su celular. ¿Qué le sucede? ¿Cómo está se pone? no, pues yo creo que pierdo mi vida ahí, ¿no? Ya, uh, ya casi, uh, uh, casi no, se acabó eso. la amistad, acaba es, de, de al aire, o sea, decirte sí. que, cómo te pones. No, yo, yo <laughs> creo que es un comentario eh, general que yo creo que la gente cuando pierde su celular Así pierde es. su alma, sí, sí, no claro. es decir. Se dice que alrededor de cada Por siete lo que minutos, cantas aquí, ¿no? Yo creo. La Información, no, ¿sabes que no? La conexión con Pues el, a mí me la... pasa que lo que lo dejo y yo no? yo no encuentro nada. ¿Sabes que o no sea, es lo que está aquí? Ya perdí toda mi información. No es lo que está, no es el celular en y sí, estresa, o sea, si ¿no? tú crees que ¿Sí? es el celular en sí? No es, es lo que representa el celular para ti, para estar y conectado es, con Exacto, porque sin esto el entonces mundo. ya no hay conexión, ya ¿Con no puedo mundo? conectar con Padme con las personas que son para ti importantes, porque sí. entonces ya no le puedo mandar WhatsApp y era mi único medio entonces me tengo que relacionar. ¿Y si me manda mensaje no sé quién? ¿No? Y no y no y no y no estoy cerca del celular? Exacto. Algo así? Sí. Pues, y es es, es que, lo que en realidad representa. no pasa nada si no contestas. No, pero la lógica sí, no entra pasa aquí, que recuerdo... yo agarro y digo, hoy me levanto y me olvido del celular. No hay mentes a mediodía ya se hizo un Sabes, yo recuerdo mucho fuerte. que cuando el teléfono era de discar, ¿se acuerdan? De lo que nos tocaba Y hasta lo marcábamos más rápido yo, yo para ver, les... lo regresábamos para ver si llegaba rápido. Sea, a mí eso. me da ansiedad no un teléfono de esa hora. <laughs> yo, pero mira, yo no, recuerdo no por el tiempo sociedad. que tarda. Recuerdo claramente que hablaban, y por favor, con el licenciado Martínez, mi papá, ¿no? No no se encuentra. Ah, bueno, le marco el rato, ¿cómo a qué hora llega? Eso significaba que le marcaban una, dos, tres horas. Y Ajá. no pasaba nada, ¿no? Y ahora tenemos que tener esta conectividad. Inmediatamente. De, ¿Y por qué no el, me contestas? Ya estabas manejando y vibra y dices, y vas acá con el estrés contestando y viendo al frente Ah, es está fuerte. Aparte, ¿sabes por qué? Porque si no contestas, las personas también del otro lado se molestan. aparte claro. Y se estresan. Entonces, hay se que, que ser conscientes. Mira, yo creo todos, que por ¿no? ambas, ambos lados, hoy por hoy, ya no hay manera. Y yo se lo digo cuando me llegan a consultar y me dicen, es que sabes que a lo mejor no le llegó el watch. Les digo, bueno, vamos a entender que también el que no te responda les causa una ansiedad a las personas. Porque claro. obviamente yo sí. en esa parte soy de que, Está descansando Pati, a lo mejor está en audiencia, a lo mejor entró a grabar, yo siempre a lo pienso mejor eso. está, o sea, pero yo obviamente me pongo en el, en el zapato también. de las personas, pero cuando me están hay diciendo, personas es que, que no. sabes qué, el novio y si no le llegó a ver mi vida, ahí si está. no le llegó, ahí hay un mensajito. mensaje estresa, ¿no? Las si parejas. no le llegó el sí. mensaje, <laughs> está el correo, la está también. el Face, está el Inbox, está el mensaje directo, está el Instagram. ¿Padre no te estresa o sea, tu pareja? No. O sea, de que si te mando un mensaje y que... Le tienes que contestar rápido. ¿o? No. No. Ay, Eso que acabas Ay, de decir viendo. es muy importante, porque no. esa es una herramienta, ¿sabes? No. Eso que haces es una herramienta, ser consciente. Así es. Y te voy a decir por qué no. Porque desde... Rápidamente se los voy a contar en 30 segundos. Como segundo. yo me cansé muy, muy joven, entonces yo estaba en la universidad, me mandaba mensajes y me decía, ¿por qué no contestas? Estaba en mis clases. Y lo mismo les he enseñado a mis pacientes de que Voy a comer, en dos horas te contesto. Porque obviamente he aprendido a través del tiempo en que si estoy grabando, estoy grabando. Si voy a comer, voy a comer y le digo a todos mis pacientes, te quieres ahorrar la consulta, voy a ir a comer de todos modos, pero no te voy a consultar ahí. Si estoy yéndome al antro, es disfrutar el antro, pero obviamente sí. lo aprendes a hacer conforme es tu ritmo de vida. Así Pati. Es. Pero obviamente, antes, si tú me dices, creo que lo único que me estresaba es que mamá, diez veces y yo así, creo que a la así once es. le tengo que contestar. <laughs> Oye, Salay, ciérranos un poquito sobre el tema, por favor. Sí, una, una de las claves, y lo acaba de decir muy bien Patme, es el ¿cómo, la, cómo hacer para que este estrés o esta ansiedad reduzca vivir el aquí y el, el ahora. ahora, aprender a disfrutar cada momento, el un bocado. Un helado, estar con tu pareja, estar en el cine, estar en el aquí y en ahora. Lo decimos, pero bueno. Es, es, se dice sencillo, pero es todo un tema y un proceso. Es trabajo, un hábito. Un proceso. Así es un hábito. Es ok. Un hábito. Eh, por favor, Jonathan. Sí. Hagan ejercicio, Señor estresado. Eh, el, el, el ejercicio <laughs> es muy bueno para reducir el estrés. Hagan es. ejercicio. Muy bien, Padme. Yo aquí, aparte del ejercicio, segundo, yo ¿paz? sí les voy a. Un segundo rápidamente, coman frutas y verduras, por sí. favor. <laughs> alimentos bien también. No agua Hagan yoga, bueno por favor. Eh, bueno, Respiren. pues muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo programa. ¡Adiós! 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 No se estresen. No se estresen. Radiotv.mx presentó.